Hola a todas las amigas, bienvenidas a Puntillas y Manualidades con Miki Ru y en esta ocasión vamos a realizar una puntilla. La puntilla de hoy va a ser esta, son maripositas, maripositas de colores. Esto lo realicé en un tono matizado. Y para que ustedes me puedan seguir el paso a paso, se los voy a realizar en un color blanco. Bueno, nos vamos a ir a nuestro encaje para realizar nuestro muestrario. Bien, comenzaremos realizando 15 cadenas que las vamos a fijar en nuestro encaje con medio punto. Una vez fijadas, realizamos 1, 2, 3 cadenitas y volvemos a fijar al encaje. Vamos a dar vuelta, subimos con 1, 2, 3 cadenas. Lazamos, contamos 1, 2, 3 cadenitas y aquí vamos a realizar 3 macizos, 3 cadenas y 3 macizos. Muy bien, aquí terminamos, realizamos 1, 2, 3 cadenas, contamos 1, 2 y 3 cadenitas de abajo, fijamos medio punto, nuevamente 1, 2, 3 cadenas, lazamos, contamos 1, 2 y 3 cadenitas y volvemos a realizar 3 macizos, 3 cadenas y 3 macizos. Aquí en la última cadenita va a ir el último macizo. Esta vuelta me va a quedar en esta forma. Muy bien, nos vamos a regresar con 3 cadenas. Damos vuelta y volvemos a realizar. En este espacio de abajo vamos a hacer nuevamente nuestras 3 cadenas. Perdón, nuestros 3 macizos. 3 cadenas. Y 3 macizos más. Una vez terminado, vamos a hacer 6 cadenitas. Lazamos y me paso al siguiente espacio. No vamos a hacer nada en estos, nos vamos a pasar al espacio del centro. Y volvemos a realizar nuestras 3 cadenas, perdón, 3 macizos, 3 cadenas y 3 macizos. Una vez terminado, realizamos 3 cadenitas más, lazamos y nos vamos al macizo que va a ir como base antes de fijar al encaje. Muy bien, esta vuelta me va a quedar en esta forma. Nuevamente, 3 cadenas. Fijamos con medio punto. Damos vuelta, nuevamente subimos con 3 cadenitas, lazamos y volvemos a hacer ese mismo motivo que tenemos aquí abajo. Continuamos con 3 cadenas. A mitad de estas 6 cadenas que tenemos aquí abajo, vamos a fijar con medio punto.
Subimos nuevamente con tres cadenas, lazamos y vuelvo a hacer este mismo motivo que tengo abajo. Muy bien, aquí llevamos tres vueltas. Llegada a la tercera vuelta, vamos a hacer lo siguiente. Realizamos lo que son 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Y voy a fijar en este espacio con medio punto. En esta forma. Nos vamos a regresar con medios puntos dobles. Van a ser 10 medios puntos dobles. Lazamos y sacamos nuestro gancho. Llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así me va a quedar. Nuevamente voy a subir con, las primeras 10 cadenitas fueron 10, en la segunda van a ser 11 y así vamos a ir aumentando hasta llegar a 14 cadenas. Vamos a hacer la segunda línea de cadenas que van a ser 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Volteamos y vuelvo al azar, perdón, a fijar aquí mismo. Damos vuelta y vuelvo a realizar 11 medios puntos dobles. Muy bien, aquí ya realicé las segundas cadenas. Vamos con la tercera hilera. Ahora van a ser 12 cadenas. Vuelvo a voltear y fijo nuevamente aquí mismo. Medio punto. Lazo y me regreso con 12 medios puntos. Bien, aquí ya terminé la tercera hilera. Vamos con una cuarta hilera y vamos a realizar 13 cadenas. Volteamos y volvemos a fijar con medio punto. Me vuelvo a regresar con 13 medios puntos dobles. Muy bien, aquí ya tengo los 13 medios puntos. Y vamos ahora nuevamente con nuestra última hilera, que son 14 cadenas. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Volteamos y vuelvo a fijar con medio punto. Aquí vamos a realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas, vuelvo a fijar aquí mismo con medio punto.
nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y vuelvo a fijar con medio punto. Me va a quedar en esta forma estos dos aritos. De aquí me voy a regresar, hago un ladito los aritos, lazo y me paso a las cadenas. De aquí me regreso nuevamente con medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Aquí ya terminé la cuarta hilera. Estas van a ser las antenitas de la mariposa. Muy bien, aquí nos vamos a regresar con cadenitas. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas y fijo en este espacio. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y vuelvo a fijar en el siguiente espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, fijo en el siguiente espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vuelvo a fijar. Últimas 6 cadenas y fijo aquí en este último espacio. En esta forma me sale la primer mariposita. Muy bien, de aquí subimos con 1, 2, 3 cadenas y vuelvo a realizar esta base. Lo que es la base de aquí al centro va a ser la misma en todo lo que va a ser nuestra muestra. Muy bien, aquí hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y me paso al siguiente motivo de abajo. Realizo mis 3 cadenas, lazo y realizo mi último macizo que va de base y fijo al encaje. Y esta vuelta me va a quedar en esta forma. Así me va a quedar. Nuevamente realizamos 1, 2, 3 cadenas, vuelvo a fijar. Me regreso, 1, 2, 3 cadenas, lazo. Y realizo mi siguiente motivo. Muy bien, 3 cadenas. Vuelvo a fijar a mitad de las 6 cadenas de abajo. 3 cadenas más y realizo mi segundo motivo. Bueno, esta es la primera vuelta. De aquí vamos a hacer 3 vueltas más. Para realizar el segundo motivo de mariposa, con 3 cadenas y volvemos a realizar lo que es nuestra base de toda la parte de abajo.
Realizamos nuestro último macizo de base y fijamos al encaje con medio punto. Volvemos a realizar nuestras tres cadenas para fijar, nos regresamos y volvemos a hacer lo mismo. Muy bien, aquí ya tenemos nuestras cuatro vueltas, una, dos, tres y cuarta. Muy bien, aquí vamos a comenzar a realizar nuestro segundo motivo y nos subimos nuevamente con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez cadenas. Voy a contar uno, dos, tercer vuelta en este espacio. Voy a fijar mis 10 cadenas. Damos vuelta y nos regresamos con medios puntos dobles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, aquí fueron 10 cadenas, la siguiente hilera van a ser 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vuelvo a voltear y fijo nuevamente aquí mismo con medio punto. Nos regresamos nuevamente con nuestros 11 medios puntos dobles. Muy bien, subimos nuevamente con 12 cadenas. Vuelvo a fijar y me regreso con 12 medios puntos. Muy bien, ahora nos corresponden 13 cadenas. Vuelvo a fijar con medio punto y vuelvo a regresarme con 13 medios puntos dobles. Muy bien, aquí ya terminamos. Volvemos a hacer la última hilera de 14 cadenas. Nuevamente vuelvo a fijar y me vuelvo a regresar con
No es cierto, aquí tenemos que hacer lo que son las antenitas de nuestra mariposa. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas, vuelvo a fijar con medio punto. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, vuelvo a fijar con medio punto. Ahora sí, nos vamos a regresar con nuestros medios puntos dobles. Hacemos a un ladito lo que son las antenitas de la mariposita. Y me vuelvo a regresar con 14 medios puntos dobles. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Muy bien, aquí ya tengo mi segundo motivo de la mariposa. Nos vamos a regresar nuevamente con 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fijo aquí a mitad de estas cadenitas de abajo. Sigo fijando. Con medios puntos. Subo 3 cadenas y de aquí vuelvo a realizar la base, toda la base que va en la parte de abajo. Realizo mi último macizo de base y fijo al encaje. Y de esta forma terminamos lo que es la segunda mariposita. Así vamos a continuar nuevamente realizando todos nuestros pasos para realizar el segundo motivo de la mariposa. Todo lo que realizamos lo vamos a volver a hacer para hacer el tercer motivo. Bueno, mis amigas, hemos terminado nuestra muestra y nos queda en esta forma. Ojalá que les haya gustado. Me regalen un me gusta y nos vemos en el próximo tutorial. Muchísimas gracias por su atención.